tenemos, Héctor Alonso? Oigan, pues no sé si vieron que en Xochimilco reportaron pues los vecinos la presencia de un cocodrilo en los canales de la alcaldía, por lo que elementos de seguridad ciudadana acudieron para capturar a este reptil. Pero resulta pues que no era un reptil de más de un metro de largo. Y cuando vieron bien, pues se determinó que no se trataba de un cocodrilo, sino de un varano del Nilo. Un varano del Nilo que medía aproximadamente 120 centímetros. Es lo que nadie, y hasta el momento no se puede explicar. Lo que es las redes sociales y la información, al principio era un cocodrilo del Nilo, de esos gigantescos. Uh-huh. Luego lo degradaron a un a un reptil. Dragón después de Komodo. Pasó a un, ¿cómo le llaman? Iguana. A un caimán. De caimán pasó a... Es que sí está raro, dragón de Komodo. De dragón de Komodo pasó ya va a acabar en ajolote eso. No, Esteban, ve las imágenes, sí parece algo muy raro. Es un animalejo, pero raro, sí, pero mucho. La pregunta es, ¿qué carambas hacía en Xochimilco? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, pues quiso ir a echarse una trajinera. En Xochimilco ha habido manatís, para que me entiendas, y se los comieron. Pero, ¿qué te puedo yo decir de la información? Sí, es como un dragón de Komodo. Yo digo que lo que más se asemeja es un dragón de Komodo, pero las versiones aseguran que... No, si es un dragón de Komodo y te muerde, ya te fuiste, ¿eh? Ya se hubiera tragado a tres policías. Es que no se traga, ¿no? Es que no, no, es ese pero animal, ya dijeron que te trague, ese animal te muerde. Te mata, ¿no? Y sí, y no. Es venenoso. Y es tan infecciosa su mordedura que te vas muriendo y te va siguiendo. Ahora, puede ser te una te va siguiendo combinación. Hasta que te mueres y ya te mueres y ya te come. Y ya te come. Pues sí, te acaba comiendo. Qué horror, qué fuerte. Como ¿no será una combinación de todo? O sea, dragón de Komodo fusionado con cocodrilo. Con... Sí, a lo mejor es un híbrido. Pues es un híbrido que también tiene algo de lagartija. O a lo mejor ya es una especie endémica del lugar. Qué susto, porque hay mucha gente. A lo mejor que es una mutación de un lanchero. Es lo que te digo. que cayó mucha gente ahí en las trajineras. Con toda la contaminación que hay en Xochimilco, a lo mejor el lanchero ya se degradó a otro ser. Con tres ojos. Involucionó. ¿Qué tenemos, Roger?